La asociación A tu lado de Villarrubia de los Ojos en Ciudad Real lleva muchos años trabajando para que estos niños, que son maravillosos, pues como Ramban, como Nerea, bueno, como mis amigos que están todos aquí, pues que tengan un lugar en la sociedad. Queremos niños integrados, queremos niños independientes, niños que tengan un hueco en esta sociedad. Eso es lo que quiere A tu lado y eso es lo que queremos hoy, que vosotros nos ayudéis. Hace 2 años conocí a esta asociación A tu lado, vine a presentar un libro y me encontré con esta maravillosa asociación. ¿Sabéis lo que quieren ahora los padres? Que cada uno tenga su tratamiento, que no deje cada niño de incentivarse. Y para eso lo que queremos es, sobre todo, enseñarles, jugar. En los últimos años de crisis económica, la verdad es que asociaciones como A tu lado pues han visto mermados sus ingresos. ¿Qué es lo que quieren las familias? Pues quieren ganar este premio porque necesitan que sus hijos sean como los hijos de los demás. Quieren que sus niños tengan oportunidades, quieren que se integren, quieren que sean uno más. Es que se lo merecen por derecho. Ayúdanos. Nos tenéis que dar el premio, por favor, por favor. La logopedia les ayuda a comunicarse y expresar sus necesidades y emociones con las personas de su entorno, potenciando sus capacidades según su discapacidad. La terapia ocupacional les enseña a desenvolverse en las actividades de su día a día, desarrollando sus habilidades y adaptando las tareas y su entorno para que consigan ser más independientes. La psicología es un tratamiento que necesitan para estimular sus sentidos y mejorar su desarrollo cognitivo y social, además de equilibrar cuerpo y mente y a regular las emociones, contribuyendo así a su desarrollo personal y emocional. La fisioterapia les facilita el desarrollo a mantener y recuperar la funcionalidad y movilidad del niño para poder ser lo más autónomos posibles. La inserción laboral hace que las personas con discapacidad tengan un hueco en el mundo laboral para poder desarrollarse plenamente como personas en todos los niveles, demostrando a la sociedad que son capaces de conseguir lo que se propongan. Necesitamos tu ayuda. Vota nuestro proyecto. Sí, señor. ¿Y ese proyecto dónde está? Pues en la página web de la Fundación Inocente Inocente. Y necesitamos que nos votéis. Sí.